Gustavo y Guadalupe nos cantan La Tortura. Los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta. Poco te pido que días tengas perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto que te fueras sin decir a dónde. Es una tortura. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre, no de excusas vivo yo. Solo de errores aprende, y es que ya es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso a tu perro con ese hueso y nos decimos adiós. Ni puedo pedirle lo eterno a un simple mortal que andar arrojando a los cerdos miles de perlas. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto que no creas más en mis promesas. Ay, amor, es una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, chicos. Ahora vamos a escuchar la evaluación de nuestro queridísimo jurado. Roberto, por favor. Bueno, Gustavo, en cuanto a la imagen, pues está bien, pero tengo que decirte que en cuanto al aspecto vocal, está grave. Hay problemas con los agudos, te vi en problemas graves interpretando la canción inseguro, como si tuvieses miedo de continuarla interpretando, no te la disfrutaste. Entiendo que en general fue pobre la actuación. Hilda. Ustedes saben la de gente que hay en el mundo entero con talento que necesitarían una oportunidad para pararse en un escenario como este. Ok. ¿Dónde estaba la tonalidad? Aquí no había tono, no había afinación, no existía la voz. Perdóname, tienes una excelente presencia, pero no existía voz hoy. No existía voz. Gracias. Tienes que trabajar mucho. Y aprovecha, aprovecha las oportunidades, ¿ok? Fernando. Gustavo, considero que en lugar de tú haberle tendido la mano a Lupita, te dejaste llevar por ella. No rendiste esta noche, como los toreros hay buenas tardes y algunas no tan buenas, esta no ha sido tu mejor. Sin embargo, sí te puedo comentar una cosa. El hecho de que estés vestido de esta manera, comparado a la forma como te vestiste la semana pasada, sentí que ese gabán, que ese traje te impedía moverte. Te sentí un poquito más cómodo en el escenario, mas sin embargo, no ha sido tu mejor tarde, torero. Así es. Gracias. Bueno, ahora le toca el turno a Guadalupe, por favor, Roberto. Bueno, Guadalupe, como nominada, realmente no vi nada diferente a la semana pasada. Desafinaste prácticamente toda la canción. Y entiendo que tenías que tratar de impresionar al jurado para permanecer aquí y no creo que lo hayas logrado. Hilda.
Guadalupe, a mí me encanta siempre decirle cosas buenas porque yo sé que hay que echar para adelante porque estamos en un mundo bien difícil. Pero gente, estamos en un mundo bien difícil y van a echarlo a los leones. Así que ustedes tienen que trabajar. Y si esta era la última oportunidad que tú tenías para estar aquí, tenías que irte en grande. Fernando. Lupita, tú eres una mujer hermosa y tienes una gran cualidad, que es que en pantalla todavía te ves mejor que en persona y ya eres hermosa. Mas sin embargo, el problema que enfrentaste la semana pasada continúa esta semana también. Tampoco fue tu mejor tarde, lo siento mucho. Muchas gracias, señores del jurado. Bueno, chicos, parece que no ha sido muy buena la noche, pero mucha suerte, échenle muchas ganas, ¿Qué tal, chicos?